Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a ¿Qué Mañana? Hola a todos, muy buenos días, 10 en punto, bienvenidos. Arranca un nuevo ¿Qué Mañana? Acá estábamos en vivo, martes por la pantalla de Canal 9. Vamos a cocinar, vamos a hacer un montón de cosas ricas. Vamos a acompañarte durante 2 horas, vamos a tener un montón de información y vamos a tener hoy una visita increíble, ¿eh? Sí, viene toda la plana mayor del Servicio Meteorológico. Vamos a hablar de esta cuestión del frío, el veranito de San Juan. El frío y el veranito de San Juan. Porque nosotros somos seres muy sensibles, todos, todas, todes. Sí. Y si nos da frío, calor, en un momento nos rompemos como una vasija. ¿Eh? Así que queremos ver si esto se acomoda. Buen dato. Muy bien. Perfecto. ¿Está bien? Muy bien. Sí, está, sí, muy bien. Arranqué verborrágico. Sí, evidentemente. ¿Cómo les va? Bien, bien, muy bien. Me pasó algo raro. ¿Qué le pasó? 5 de la mañana. A ver. Se ve que pateé las zapatillas, se me prendió el CPU. Qué raro. Y no se volvió a apagar. Empezó la ratita a dar vuelta. Ah, es tremendo. Te mando a mi hijo. Hagamos eso. Pero. ¿Y qué hiciste? Iba viendo pasar las horas. Nunca más dormiste. No mires el celular. Ah, por eso estás así. Tenés que cocinar. No, a esa hora que. A esa hora hacete un huevo revuelto, comete algo y volvete a dormir. Pero yo me levanto a 5:30. Claro, tenés bueno, que meditar, chicos, hablen por ustedes. Yo tenía puesto el despertar a las 8, porque hoy la piba no estaba para el colegio. Pero tenés que aprovechar ese momento para algo. Bueno, no, para dormir. Dejé que la ratita corra un rato en la rueda y no, saqué no, un par no de demos ideas que todos nos imaginamos. Saqué un par de conclusiones. No, saqué un par de conclusiones. Ah, bueno, eso fue positivo. Me hicieron muy bien. Bueno, Balu. Yo pienso recetas. Un suéter con B de Balu, me gusta. Sí. Arrancás con 2 recetas hoy. Sí, sí. La primera. Oye, estoy muy nerviosa. Voy a demostrar que no soy una simple pastelera. Bien. Bueno, tú no estás fino, escuchame. Sí, vamos, sí. Balu. Vamos. Estoy muy nerviosa. Pero voy a hacer, primero voy a hacer un alfajor de nuez, bañado de chocolate, espectacular, riquísimo. Lo estamos viendo, y lo vamos a decorar con chocolate blanco. Y después voy a hacer unas milanesas rellenas de pollo, rellenas de espinaca con roquefort. Vamos a hacer una salsa de verdeo y vamos a hacer unas batatas rústicas. Todo eso. Todo eso que vendría en el combo, para que vean que no es solo una pastelera. Una simple pastelera. Hay un momento donde hay que demostrar. Yo en un momento tuve que demostrar que no era solo una cara bonita. Ah, ¿y cómo bien te fue? Como lo. Me dijeron, al final, flaco, no son ni una cara bonita, no. Un desastre. Te dedicaste algo. Claro, hacé algo bien. Y bueno, y ahí fue que encontré este curro y todavía estoy. Martín. Che, ¿vos qué vas a hacer? Voy a hacer un tremendo pastelazo de brócoli. Estamos en temporada de brócoli. Sí. Ay, vamos a enseñar a usar brócoli. Un poco de chorizo. Para bien. Un poco de proteína y mucho queso. Y una masa súper fácil, crocante. Qué y esto rico se va al horno y es un plato bien contundente, está buenísimo. Pero el brócoli como figura principal. Queda. Está buenazo, ¿eh? Está buenazo. Bueno, todo eso se cocina hoy en ¿Qué Mañana? What a Morning también, el formato Sacha americano. Señor. ¿Cómo les va? Bien, Marianne. Bien, bien. Es un suéter de película yankee. Sí. Es un suéter de navideño. Mejor angelito. Pero la gracia es que me lo puse con medias ahora. Hay un catsuit. Claro, tipo, un poco como antes, ¿no? Como bien. Me gusta ese era outfit. Muy bolsón, ¿no? Sí, no, pero está bien, está te muy bien. Queda brutal, te vas a la nieve ahora. Sí, muy claro. Navideño parece. Sí, ¿no? Sí, sí, de navideño. Película de Kevin en Mi Pobre Angelito. Total, ¿no? Me digo, total, total. Bueno, ahí está fresco, está lindo para la siesta. Ya vamos a charlar con ustedes. Dale. Pero vamos con la información, ¿eh? La tenemos a Agus, dale. ¿Cómo va, Marian? Bueno, vamos a hablar de, por un lado, lo que ocurre con los trenes. ¿Se acuerdan que para hoy había anunciado una medida de fuerza? Iban a funcionar a 30 kilómetros por hora nada más. No ocurre nada, quédense tranquilos, funcionan finalmente los trenes. ¿Por qué? Se dictó conciliación obligatoria, ¿eh? en este caso con los trabajadores, los maquinistas, los que manejan los trenes, así que hoy los trenes corren con normalidad. Esto no quiere decir bien, quiere decir como lo hacen habitualmente los trenes todos los días, se pospuso la medida de fuerza por el momento. Primer tema de la mañana y segundo, por supuesto, la conmoción en la que estamos todos inmersos en todo el país porque ya hace 11 días que Loan en la provincia de Corrientes está separado de su familia. Se sigue buscando a este chiquito, aunque parezca increíble, desde ya 11 días que se lo está buscando por todos lados. A ver, si abrió una vertiente, como ustedes saben, de la posible captura con fines de trata. Investiga ahora la justicia federal. ¿Qué tiene la justicia federal a su favor? Muchísimas más herramientas, muchísimos más recursos para la búsqueda. Permítanme decir algo, se empezó tardísimo con esta búsqueda.
al primer momento en el que se empezó a buscar en el lugar y Loa no aparecía, debió simultáneamente haberse puesto esta línea de investigación en funcionamiento, porque 11 días después es tardísimo. Fíjense que tan importante es este tema y tan grave es lo que pasó que motivó que finalmente tuviera que salir el gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, a hacer declaraciones. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la ministra nacional, involucrarse también con un viaje que iba a hacer a Paraguay, que es la posibilidad de que se lo hayan llevado a ese país, pero ahora es muy complejo ya, a esta altura de la investigación. Se hizo mal la investigación, hay que decirlo, se perdió muchísimo tiempo. Los detenidos a esta hora son 6. Unos de los detenidos son los dueños de esta camioneta que te estamos mostrando en este momento, que es en la que fueron a ese almuerzo. Recién estaban girando en el paño, si quieren lo dejamos para que podamos ver las caras de las 3 personas. Están detenidos el tío y ese matrimonio amigo del tío, permanecen detenidos porque podrían haber sido los entregadores del menor. Y se suma ahora una trama que de verdad está vinculada con el poder, la política y la policía. Es decir, están involucrados quienes se supone que tienen que cuidar a la población. Los detenidos, voy a leer sus nombres, es María Victoria Cailaba. Ella es la directora de producción, una especie de ministra para la municipalidad de 9 de Julio, un pueblo chiquitito. El intendente es Insaurralde, en este caso, pero no el mismo Insaurralde ni nada que ver con el Insaurralde de la provincia de Buenos Aires. Este es con Y y coincide simplemente el apellido. Carlos Pérez, el marido de ella, capitán de navío retirado. En este auto se supone que se lo llevaron a Loan. Los perros, esos son los 2 detenidos nuevos. Ellos, la funcionaria de 9 de Julio y el capitán de navío retirado, que le encontraron armas, además, en su casa. Ellos habrían sido los que se llevaron, en definitiva, a Loan. No se sabe si para luego intercambiarlo por dinero, venderlo. La verdad es terrible la información en este caso. Pero digo, un militar, una funcionaria y el tercer detenido es el comisario. El nombre de pila es Walter Maciel, que los primeros días salía a hablar. De hecho, ¿y saben qué hacía? Le decía a los vecinos del 9 de julio que no hagan marchas, que no levanten la perdiz con este tema. Bueno, él está en este momento detenido por haber encubierto como posible cómplice de este delito. Porque, ¿qué fue lo que pasó? Este matrimonio, después de que Loan se perdió, dijeron, bueno, mi marido quiere ver el partido, dijo Mónica Cailaba en este caso, nos vamos a ir. Y le dijeron al comisario, ¿sabe qué? Tenemos que ir a un turno médico en la ciudad de Corrientes, nos vamos a ir. Sí, no hay problema, vayan, les dijo. Y aparentemente en ese trance en el que se fueron, se llevaron al chiquito de tan solo 5 años de edad. Por eso están detenidos todos. Estos son los 2 autos involucrados, los autos en los que la policía científica encontró con los perros. Fueron los perros los que encontraron rastros fehacientes. En este auto del 100% y en la camioneta del 50% de que Loan estuvo allí. Y hay ahora 6 personas detenidas. ¿El problema cuál es? El nene está sin su familia. Y esta es la tragedia de este caso. Ojalá se esclarezca y ojalá terminemos encontrando con vida a este chiquito. Obviamente es un caso conmocionante, pero es parte de la información de estas jornadas. Tenemos, por supuesto, que ir actualizando lo que va pasando, porque claro, cerramos con esto, mostramos la carita de Loan, porque la alerta Sofía está todavía en este momento funcionando y tenemos que seguir buscándolo entre todos. Entre cualquier dato, se llama al 134. Mariano. Bueno, gracias, Agus, por esta información. Lo vamos a seguir de cerca. Vamos a volver a poner esa placa, por favor. Unos segunditos, la que teníamos recién. Sí, y con esta placa nos vamos a ir al corte. Cuando volvamos vamos a arrancar nuestro Qué Mañana de recetas, de información y de la parte divertida de la mañana. Pero ahora, unos segunditos de esta placa, corte y ya venimos. Seguimos en Qué Mañana. Bueno, nos vamos de viaje. Arrancamos con Maya. ¿Para dónde nos vamos? A uno de los países más lindos, a Italia. Vamos a conocer una cápsula, mini cápsula de lujo para navegar. ¿Quieren ver de qué se trata? Estamos acostumbrados a ver yates enormes y cosas de última tecnología. Bueno, acá estamos viendo una cápsula de lujo para viajar por
el mar, completamente hecho a medida por el cliente, dentro de las medidas estándares, digamos, se puede un poquito más, un poquito menos. Estamos viendo que ofrece un espacio de cubierta importante. ¡Qué moderno! Es mega moderno y es mega de lujo y es mega caro también. Claro. Es súper elegante y es diminuto el tamaño. Lo que tiene como de novedad, digamos, es el tamaño, es como una cápsula. Vos te trasladás en la cápsula, lo cual la velocidad máxima es de 115 kilómetros por hora, que está bastante picadito. Va rápido, la cosa esa, rápido, y tiene mucha estabilidad. La verdad que esa es como la sorpresa, porque generalmente cuanto más grandes son más estables los barcos. Claro. Y al ser tan chiquito, que tenga tanta estabilidad, llama mucho la atención. Y es como una lancha mega moderna. Claro, encapsulada. Cerrada, claro. Exactamente. Te decía, velocidad máxima 115 kilómetros por hora. Y tiene dos motores. Tiene 9 metros de largo, 3.6 de ancho. Y capacidad para acomodar entre 8 y 12 personas. Fíjate que en la cápsula está todo el espacio utilizado. No queda un centímetro en el exterior. Con lo cual entran entre 8 muy cómodas y 12 personas capaz un poquito más apretadas. Ahí estamos viendo las butacas. Todo es tope de gama. Medio nave espacial, parece. En medio nave espacial, es de cuero. Está inspirado también en los autos de lujo, el tema del interior. Claro. Ahí se puede ver también ese cuero trabajado. Es muy característico de estos autos. Las ventanas son a prueba de balas, porque andás a ver quién se mete ahí. Andás a ver, ¿no? No somos nosotros, tampoco sos vos. Andás a ver quién se mete, que están hechas puntualmente, destacan a prueba de balas. No sé cuál es el mensaje que nos quieren dar. Eso está, la gente de prensa lo cuenta y estamos viendo la distribución. Algunas butacas se acomodan, se pueden hacer camas, porque de pronto si son dos o tres, se puede aprovechar todo el espacio para disfrutar. Bueno, ¿cuánto sale entonces este barquito tan simpático que estamos viendo? ¿Cuánto duele el chiche este? El chiche este duele $285,000 en efectivo. Te hacen un 10% de descuento. Con el código Maya. Con el código Maya otro te dan 10. Una butaca extra. Bien. Bueno, de acá nos vamos a otra cápsula, pero cápsula voladora. Vamos a hablar de un avión que en su momento dimos la noticia de que había una aerolínea para perros. Era solo una noticia, no sé si se acuerdan. Era que una había... acción medio de promocional. Era promocional, ¿no? Bueno, sí. Llegó a buen puerto y es una realidad y ya está operando este avión que está asociada justamente con una empresa que tiene que ver todo que ver con los perros. Es una aerolínea VIP para perros. Es como que el perro viaja con el humano y no el humano con el perro. Mira. ¿Se entiende? Bark Air es esta nueva aerolínea que ofrece estos vuelos exclusivos. Hace solo dos tramos, de Nueva York a Londres y de Nueva York a Los Ángeles. A Londres es un viajecito interesante, es largo. ¿De qué se trata? Bueno, ahí estamos viendo a los perritos y el interior del avión, que es una cosa como muy espectacular, nunca visto, nunca pensado. Lo que se queda en el molde somos los humanos. Mudo. Y ahí estamos viendo que no es que le tiran champagne, sino que es sopa de hueso. Ah, mirá. Que comen los perritos, tienen chalecos antiestrés también, tiene una sesión de masajes, mirá, ahí lo estamos viendo, hay un área todo para que jueguen, donde están los juguetitos de los perros. Que tengan buen momento y los acompañantes, o sea, nosotros estamos ahí tranquilitos, mucho no podemos hacer más que viajar. Mirá cómo le llevan entonces la comida, una zapatilla, este es uno de los juguetes más destacados. Vos como humano agradecé que no va a ser una jaulita en la bodega. Exacto. Bueno, ¿cuál era la problemática que resuelve esta aerolínea? Justamente que para viajar en avión con un perro, si son muy chiquitos, es quizás un poco más fácil, pero hay perros hasta no pueden viajar en avión. Claro, hay aerolíneas que tienen un protocolo de perro en la cabina, si es un perro de compañía, un perro... Claro. Exacto, y hay algunos que directamente no pueden volar en avión, que también es un tema a resolver. Pero bueno, la cuestión es que dijeron, pará, ¿por qué viajan en jaulas los perros y qué sé yo? Vamos a trabajar en esto para que puedan disfrutar de una aerolínea para perros. Bueno, de una idea se fue generando una hoja. Finalmente se hizo. Fueron escribiendo, fueron buscando inversores y lo hicieron. ¿Quieren saber el precio para trasladarse? El precio para viajar. Tenemos dos precios. De Nueva York a Los Ángeles. Y de Nueva York a Londres. Bueno, primero te digo que incluye dos pasajes, el del humano y el del perro, que son dos lugares acá real. Claro. Y el precio que te voy a decir es por tramo. El avión solo puede albergar 15 perros y 15 humanos. Con Bien. Lo cual es saladito porque, bueno, hay que amortizar los claro. costos. Claro, dividido por 15. Exactamente. A Los Ángeles el tramo sale $6,000. Ah, mira. ¿Okay? O sea, que si vos te vas con Firulais a Los Ángeles, tenés 6.000 de ida, 6.000 de vuelta. Exactamente, Bien. Los cuatro pasajes, digamos. Dos de ida, vos de con Firulais, los dos cómodos. Exactamente. Si te vas a Londres, te sale $8,000 claro, el tramo. O sea, no. 8 de ida, 8 de vuelta, 16. Son 16. Con Firulais al Big Ben. Pero bueno, qué sé yo, es una aerolínea para gente adinerada, no es nuestro caso, pero hay mucha gente que lo usa.
y que está disfrutando de que su perro pueda entonces trasladarse de la mejor manera posible, porque la verdad que creo que si compras la cápsula antes te regalan dos pasajes acá, porque es como todo para la misma gente. Puede ser. Dicen que en la comida le meten una pastilla para que duerma. Bueno, es como lo que saldría más o menos un pasaje en business, en cualquier aerolínea, con lo cual se mide un poquito así, porque la verdad que la comodidad es extrema, digamos, se le brinda todo al perro para que pase una muy buena travesía hasta llegar a destino. Así que bueno, esto sucede, ya es real, ya está operando, los pasajes se pueden ver, si les divierte el cuento, pueden entrar a la página online para chusmear de qué se trata, cuánto sale. Por ahora solo dos tramos, pero parecería que se van a expandir los tramos. Y dijo la empresa, sacó un comunicado hablando de la disminución del costo del ticket, porque van a ser aviones que tengan más capacidad. Claro, al ser más grande la aeronave. Es como un edificio, chicos. Si son 15 pisos, pagan un montón de expensas. Claro. Si son, no sé, 30, 120, si tenés más departamento, claro. Claro, se paga mucho menos de expensas. Entonces, si meten más perritos y más gente, va a salir un poco menos. Entonces, y aparte el tienen pasaje que ir para el lado de Singapur, Hong Kong. Ahí hay billetes. Ahí hay billetes. Sí, a los árabes. China, japonés. Claro, hacer Medio Oriente ahí. Totalmente. Pero bueno, por lo pronto es una empresa americana, así que maneja esas rutas, pero como bien dice Mariano, se va a expandir por bastantes lugares y el costo se va a reducir, lo cual es una muy buena noticia porque todos los que tenemos perrito queremos probar, queremos vivir esa experiencia. Yo que me quiero llevar a Firulais a Cachetes. Exacto. A yo quiero ir a Londres con Cachetes. Con Simón en este avión, chicos. Yo con Cachetes y con Reina. Me encanta. Les doy un viaje. Qué lindo tenerlo en Londres para... Claro, no, para pasear. Para vivir la experiencia. Y este Cachetes, así como lo ves, me doy el Big Ben. Él me olvidó. Claro. Sí, bueno, Mariana, así lo que... Publica los códigos de descuento, numeral Maya, tenés un 15% extra. Vamos, bueno, en arroba Maya Chakra. Che, ahora hay que decir que están apareciendo en la gráfica, vas a ver, la cuenta de Instagram de cada uno de nosotros. ¿La mía? Sí, recién decía. Bueno, arroba, ahora cuando hable Dani, vas a ver que arriba a la derecha le van a poner la cuenta de Dani también para que... arroba Maya Chakra. Es ella. Y recorren el mundo. Exacto. Y ahora va a venir la cuenta de Gómez Rinaldi. Acá estamos, Marian. Arrancamos los sartenazos. Mira cómo arrancó el día de hoy. A ver. Se casó. Mira, ¿quién es? No, ¿en serio? Se casó Luis Miguel. No. Sí, señor. Y lo que te estoy dando, así como te lo cuento, como acércame el alfajor, así como si fuera esto, es información real. ¿Por qué es información real? Porque la das porque vos. ¿Quién lo...? Además, te lo cuenta Gómez Rinaldi, lo dijo Luis Alfonso de Borbón, que es un empresario muy conocido en España y además... Sangre azul, viene de la realeza. Bueno, mi amor, ¿cómo? Si casó Luis Miguel, nadie se enteró. Claro. ¿Cuándo fue? Bueno, viste que Sandro no te enterabas de nada de Sandro. Bueno, con Luis Miguel pasa lo mismo. Pero vos me decís, la inventaste porque no tenías información el día de hoy. Mi amor, te traje a Luis Alfonso de Borbón con la mujer saliendo de los Beef Award. ¿Qué son los Beef Award? ¿El churrasco? Sí. No. No. Es un premio que se le da a la ciencia y a la sostenibilidad, ta, ta, ta. Fue esta gente muy importante. Luis Alfonso de Borbón con la mujer. Mira lo que dice. Mira, míralo. ¿Sí están casados? ¿Y los Alfonso? ¿Casado ya? ¿Ya se han casado? ¿Se han casado ya? ¿En Las Vegas? Claro. Sí, estuvimos nosotros allí también. ¿Sí? ¿Se casaron? ¿Estuvimos allí? ¿No visteis las fotos o qué? No, no era consciente. ¿No? ¿Cómo fue la boda? ¿Pero cómo fue la boda? Yo os mandaré unas fotos si queréis. ¿Habrá boda de Luis Miguel y de Paloma? ¿Estamos todo el mundo deseando? Ya, sí, están casados. ¿Y Luis Alfonso? ¿Casado ya? Sí, Luis Alfonso de Borbón con la mujer que está al lado y le dice, cállate. Este es Luis Alfonso de Bocón. Claro. Bueno, después la mujer dio otra nota, porque acá no te quise dar la nota completa. Dio una nota y dice, no, que estaba, mi marido está bromeando, hace broma. Está medio picado. Claro. A mí me parece que sí, que era joder. Pero como ese gordo, se pica y... Se comió un bife, se clavó un vino. Chicos, esto... en el programa, y ahora son soles, muy conocido, y ahora son soles, dijeron, no, sí puede ser, porque entre la fecha del cumpleaños de Luis Miguel, que fue el 19 y el 23 de abril, a él no se lo vio, y sí se trascendió una foto con la hija. Puede ser que en ese momento de descanso de la gira mundial, él se haya casado en Las Vegas, que es lo que dijo Luis Alfonso de Borbón, a quien le mandamos un beso grande. Chicos, ¿qué pasó? Nunca conté en esta columna que Luis Miguel... se había discutido alguna vez con Paloma Cuevas, jamás, nunca en la vida lo conté. Es verdad. Bueno, chicos, ¿por qué esto? Uno, todo, pues Luis Miguel, todo. ¿Por qué discutieron Paloma Cuevas con Luis Miguel? Mi amor, porque Luis Miguel, que nunca posteó una foto de nadie, es el solo. No, prefiero no. ¿Con quién puso una foto en historias para que se vuela al día?
con Taylor Swift, la chica del momento, así de espalda. Cuando vimos la foto, dijimos, esta es trucada, y es trucada. Por supuesto. Sí, él la hizo, él la posteó, la fotografió. Eso lo subió Luis Miguel en su historia. Lo posteó Luis Miguel en sus historias. Y le dice la mujer, ¿por qué posteas? No sí, posteas chico. Una foto conmigo y sí con Taylor Swift. Y vino la mujer y le dijo, ¿qué es esta? ¿Y por qué le da? Exacto, lo hizo así. Piecito. Le ¿por hizo ¿por qué le likeaste? Sí, y golpeando con el piecito, taco. El taco, taco, taco. Taca, taca, taca. Dice, taca, si nunca posteas una foto conmigo, le dijo. Y él le explicó, mira, es una cosa de marketing, yo tengo que esto, mis recitales, potenciarlos con las de Taylor, que a Taylor le va a barrio, está rompiendo todo. Claro, y él aparte le dice, bueno, discutieron. Ella dejó la casa, se fue a unas compritas, volvió. Y con respecto a Taylor Swift, lo que tengo que decir es que se presentó en Londres. ¿Vieron que salió la foto del rey, del Guillermo, sí, con los hijitos? Pues la mamá pobrecita está atravesando una enfermedad, ojalá que se recupere, que hay querida. Bueno, pero fueron muchos famosos a lo de Taylor Swift. ¿Quiénes fueron? La Tom Cruise fue, mi amor, se la iba a perder. Mira, Tom Cruise que estuvo ahí. Salma Hayek fue, mira, ahí está la Tom. Salma Hayek, Salma, me encanta, Salma. Jamie Dornan, Ashton Kutcher, Mila Kunis, todo. Hugh Grant, Paul Liam Hemsworth, la Paul McCartney. Y lo que no mira se cómo ve tira acá paso. Es que baila, a, una, baila. A la Paul la llenaron de pulseritas, porque viste que la Taylor Swift, se cambian. Se pusieron todas las pulseras. Ahí está el marido de la Taylor, la futbolera. Chongazo, bueno, bueno, no solamente se sacó fotos con Guillermo, sino también se sacó fotos con Tom Cruise. Escúchame, Mariano, yo no me quiero meter en tu columna. No, pero ya lo pará, estás haciendo. Maya. Yo no me quiero meter en la columna, Mariano, pero a mí me parece que la gran noticia... ¿Cuál es? Es que la foto de Luis Miguel puede ser un posible dúo con sí, Taylor para Swift. Mí sí, ojo, bueno, ojo. Mi amor, no me dejaste terminar. Ojo. Ah, perdón. Para mí... Él lo está potenciando. Pues ya había porque porque los sponsors, los seguidores, ¿qué dicen? ¿Y para cuándo una cosa juntos le ponen? El Eras Tour en tu país, le dice. Y todas esas cosas le escriben a la Luis Miguel para cuándo se juntan con todas estas. Le dice, como... sumando total de 39.994 boletos vendidos en el evento de 2024. Dice, ¿y para cuándo colaboración Taylor con mi rey? Taylor Swift es Luis Miguel, le ponen. Luis Miguel es Swiftie. Bueno, las seguidas están como locas con esto. ¿Pero quién lo inventó? Viene. ¿Quién lo craneó esto? La Luis Miguel, porque se quiere sumar en el escenario con la Taylor Swift. Y tener las pulseritas que le dan los fans. Se le está colgando. Se le cuelga. Es lo que le dijo Paloma. Te estás colgando de mis tetas, cantarán? Le dijo. Y sí. ¿Cantarán en inglés? Van a hacer, bueno, Luis Miguel te canta y van a hacer como lo hizo Killing Me, ¿no? Con Rick Astley. Mira. Dice que te cantan una de Killing Me, ¿no? Y entra Rick Astley y van a hacer Taylor Swift. Ay, con me encantaría. Míralo, yo mañana te lo armo. Luis Miguel le metió un dedo con Sinatra. Pero claro. ¿Vos sabés que nunca se vieron? No, la increíble la Bono tampoco, fue por teléfono. Igual te dio, le recontra sube WhatsApp. El precio a Luis Miguel. Le sube el precio y lo va a vender más caro y va a agregar más gira, más presentación. La Taylor lo dijo por el momento, le dijo al marido. Después el marido le dijo, ¿vos te vas a juntar con este? Con este señor con grande. Exacto, con el transformado en mexicano, que no es real, le dijo. Y la Taylor le dijo, no, se está colgando, déjalo, yo sigo sola, le dijo. Por el momento sigo sola. No lo necesito a Luis Miguel. Le dijo Taylor Swift en la intimidad del camarín. ¿No me crees? Mañana te traigo testimonio. Mañana te traigo los audios de WhatsApp. Exacto, tengo todo. Bien, Dani. Bien. Bueno, ahí está. ¿Qué vamos a hacer ahora? Después del desastre que hice yo, vamos a hacer los alfajores. Dale. Pero quise tomar agua y le pegué al vaso y mojé no todo. Pasó nada. Es que te dio mucha risa cuando Dani dijo la futbolera. Agua. Sí, me reí, me tenté. Bueno, vamos a hacer los alfajores de nuez con Balu. Vamos. Entro. No seas el lío que hice, Balu, mirá. Sí, sí, pero ya está, no mojé. Igual tranqui porque no lo vamos a usar. Bien, impecable. Vamos a usar este sector. Porque vamos a hacer alfajores de nuez. Me gusta. Que obviamente están cubiertos en chocolate, están muy hermosos ahí. Los decoramos con chocolate blanco por arriba. Obviamente tiene dulce de leche en el medio. Bien. Igual, como todo alfajor que de bien. De bien. Yo me estoy como amigando con... con dulce de leche, pero con el corazón de frutos rojos. Claro. Me gusta. Banco. Como me que gusta. Le haces el nidito de dulce de leche repostero, le pones adentro como una buena mermelada de frutos rojos. Banco ese blend. Va. Sí. Para mi marido le parece un horror. Pero porque no se anima a probar, porque va a estar, lo vamos a hacer algún día. Bueno, vamos a hacer la masa. Dale. Esta masa es típica de alfajores, obviamente tiene un poco de miel, pero que la gente en su casa dice, no tengo miel, no pasa nada, no le pongas, queda bien igual. Claro, no es que la miel te define la receta, no, la mejora, pero... La mejora, realza el sabor. La gente piensa que la miel es lo que le da humedad, pero la realidad es que el alfajor
en sí, viste el alfajor comercial, cuando vos lo mordés y está blandito, esa humedad se la dio el dulce de leche. Los alfajores del kiosco están estacionados. Claro. Salen de la fábrica y permanecen 3-4 días hasta que esa humedad ablanda las tapitas. Por eso cuando vos comés un alfajor recién hecho, si che, me quedó duro. No, lo que le falta es un tiempito. Para el día siguiente va a estar mejor. Claro. No es que tiene... Es la misma receta, solo que el mismo dulce de leche se pasa humedad, por eso los alfajores de mousse, la tapita es crocante. ¿Viste? Claro. Los que vienen, los violetas, sí, ¿viste? Claro, porque la mousse no humecta, claro, las tapitas. Entonces, claro, te queda como el que tiene maní, todos esos te quedan como crocante. Entonces, si vos querés que esto te quede como el del alfajor del kiosco, al día siguiente los comés y queda perfecto. Vamos a agregarle acá, esencia de vainilla. Sí. Le queda muy bien la ralladura de naranja. Bien. Acá. Ahí los alfajores de Mar del Plata, los clásicos, tienen ralladura de naranja. Le vamos a agregar miel. Ajá. Y vamos a agregar azúcar. Obviamente que lo puedes hacer en la lira con la batidora eléctrica, pero acá con una espátula estamos bien porque está a temperatura ambiente, la manteca. Ahí va. Formamos bien esto y le vamos a agregar un huevo que tenemos por acá. Yo, ¿sabes qué te puedo pedir? Sí. Mientras que vayas picando las nueces. Claro. Que obviamente que si voy a comprar nueces, comprar siempre partidas para esta receta, porque las vamos a picar. No hace falta que esté la mariposa entera, que te sale carísimo. Puede ser almendras, recontra, puede ser maní. Puedes no ponerle y que te quede una base clásica de cacao y también queda súper bien. Ponemos el huevo y después por último vamos a agregar todos los secos. ¿Qué tenemos? Harina, 4 ceros. Tenemos un poquito de polvo para hornear o bicarbonato. Y tenemos cacao en polvo. Bien. ¿Para qué esto voy a cambiar a un batidor? Tenemos un batidor ahí, Gonza, para incorporar bien el huevo. Ahí está. Yo me quité los anillos para amasar, pero me parece que ya tenemos estirado. Ahí está. Incorporamos bien el huevo. Y ahora sí vamos a ir poniéndole harina 4 ceros. Le vamos a poner... ¿Cómo venís ahí? ¿Bien? Sí. Cacao, ¿vos de qué polvo, lo querés? ¿Arena seca, arena no, fina? No, ahí me encanta. Porque bien, a mí me gusta que se muerda la nuez. No me gusta agregarle harina de nuez. Me gusta como bien, que se vea, que se muerda, que sientas que tiene nuez. Ahí va. Estoy ahí con unos pedacitos que me quedaron medio grandinetti, Darío, pero sí, ya a mí me pasó el otro día, ¿sabes qué me pasó? Compré una bolsa enorme de nueces, que mi hermano estaba como ahí escatimando costos, y me venían pedacitos de cáscara. Ah, entonces mira, vos, menos mal que yo probé, porque me comí un alfajor y me saqué un pedazo de cáscara. ¡Claro! ¡Un horror! Se ve que estaban como ahí procesando rápido. Obviamente que hablamos con el proveedor y dijimos, esto es un horror, te sacó un diente. Claro. También... Ahora que estás picando te vas a dar cuenta. Si aparece algo duro, entonces queda bueno que viene lo hagas todo manual. Bien. ¿Así entonces decís vos? Sí, acá, poneme acá las nueces, almendras, lo que sea. Si no tenés ningún fruto seco, hacelos así nomás de cacao, que también son riquísimos. Ahí va. Yo lo que estoy haciendo con la espátula es romper cualquier pedacito, cualquier pelotita de harina o cacao que haya quedado en mi masa. Ahí voy, ¿eh? Dale. Perfecto. Genial. Otra manera de hacer que esta masa te quede bien lisita es... Voy a hacer lo siguiente. Voy a ir a la mesada. Voy a ensuciar todo. Primero, toda la preparación sin amasar mucho. Simplemente es unir para que me quede la masa. Y después, ponerle que me da miedo que me haya quedado un pedacito de una pelotita de harina o el cacao, que a veces viene como con pedacitos, o un pedacito de manteca, lo que hago con esta parte de la mano... Sí. ¿Cómo se llama? La parte de abajo de la palma. Juani siempre lo dice. Juani, ¿cómo se llama? Eminencia de nada. Yo sabía que lo iban a saber. Con esta parte de la mano, lo que voy a hacer es aplastar contra la mesada para romper cualquier pelotita o cualquier pedacito de manteca que me haya quedado entero en esta preparación. Bien, mientras va la masa... Tenemos todos los ingredientes. Vamos a repasarlos. Dale, Barbie, sí. Anoten y si no llegan, ya saben, QM-9, ahí tienen toda la receta. Son 150 gramos de manteca, 50 gramos de azúcar, una cucharadita de miel, esencia de vainilla, un huevo, 250 gramos de harina 4 ceros, 50 gramos de nueces picadas, no muy molidas, ya dijo Balu, una cucharadita de polvo para hornear, 20 gramos de cacao en polvo y 500 gramos de dulce de leche repostero después para el relleno. Perfecto. Bueno, nos quedó así nuestra masa.
Obviamente que como yo voy a hacer alfajores, necesito que la masa esté fría para que cuando yo hago la forma, cuando lo levante, mantenga su tamaño y su forma. Si yo la estiro acá, empiezo a estirar y lo corto, cuando vaya levantando se me van a empezar como a... por la manteca. Se van a quedar como óvalos. Entonces, si yo voy al frío, la manteca se vuelve a poner firme y es más fácil de trabajar. Bien. Así que esta se va a ir a la heladera y Gonza estuvo estirando en papel film y papel film, que puede ser manteca o metálico, para que nos quede así. Muy bien. También lo que podés hacer es llevarla a la heladera, la aplastás un poquito de papel film y después la estirás. Bien. La terminás de estirar. Bueno, tenemos dos tamaños aquí. Yo voy a ir a la mesada. Ajá. Como decimos siempre, una tacita, ese cuenquito donde está el huevo también te sirve para hacer... Para cortar las tapitas, para cortar. Claro. Una lata de atún bien lavada, una lata de arvejas bien lavada. Lo perfecto. Que sea que para que puedas hacer, no tengas excusas, puedes usar el vaso dado vuelta también. Sí, el tiraje de una salamandra. También, te haces un poco enorme. Grande. La usas de todo. Puedes usar lo que quieras. Una tapita de Coca-Cola y te haces unos tipo... Uno bien chiquitito, tipo canapé. Me gusta. Te queda perfecto. Bueno, vamos a hacer... El escape de un torino. También, bien lavado, ¿no? Sí, siempre todo bien siempre. Lavado. Siempre. ¿No? Claro. Vamos a hacer las tapitas de los alfajores. También hay algo que me gusta mucho a mí, es hacerlos tipo galet. Que lo que haces es con una tapita le sacás en el centro, ¿entendés? Y te queda dulce de leche, se te ve como la pancita de dulce de leche, ¿entendés? Ah, ok. Vamos a hacer un día una bandeja de masas finas, que son fáciles de hacer. Bien. Bueno, y acá lo importante también es que te queden pares. A no ser que te quieras comer una y decir, uy, no, hice 13. Bueno, me como una, no pasa nada. Pero... Está bueno hacerlo, que te queden bien oscuras por el cacao y que se vean los pedacitos de las nueces. Obviamente, todos estos recortes los vuelvo a juntar y los vuelvo a estirar para hacer más alfajores, siempre y cuando hacerlo lo más rápido posible para que no se empiece a bajar la temperatura de la manteca. Claro. Que te queden así. De última le das un poquito de frío de nuevo. Sí, obvio, y lo volvés a estirar. Ahí está. También tengo la opción de que si me sobra masa y estoy apurada y me quiero ir, la puedo congelar. Ah, yo la okay. congelo en choricitos y después los corto así para el café. Bien. Siempre y cuando te quede poquita masa. Si ¿podrías no, congelar ya las tapitas antes también, de hornearse? Recontra. Okay. Y también puedes congelarlas ya cocinadas. Y lo único que haces es bajarlas y rellenarlas. Ahí está. Tenemos acá... Los alfajores ahí y se van. Ahí te salieron 12 tapitas, o sea, 3, media 6, docena. 9, 12. Sí, ponele que hagamos 16. Claro. ¿No? ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, regeneramos esto. Regeneramos esto así, lo volvemos a estirar. Sigue frío, así que yo lo puedo volver a estirar y volver a cortar. Y se va a un horno medio, 170 grados, 15 minutos. Por ahí, estas que son de cacao, es más difícil darte cuenta que están listas, porque las el comunes, color, las clásicas, apenas se doran las sacás. Estas por ahí lo que hacen es como opacarse. ¿Viste? Como vieron el color de esta masa. Claro. Cuando vos te das cuenta que está lista, cuando está un poquito más clarita. Bueno, ahora vamos a rellenarlas, obviamente, con mucho dulce de leche. Salieron 13, del horno. Entraron 12, salieron 13. Sí. Bien. El poder de... Buen horno ese. Multiplica los trenes. Esto es porque no desayuné. Entonces me la voy a guardar sí. para mí. Y vamos a hacer estas dos chiquititas también. Lo que te decía recién, que me amigué con los frutos rojos... Es que puedes hacerle así como un nidito, ¿no? Ajá. Y en el medio le puedes poner una mermelada de frutos rojos, un corazón de mantequilla de maní, bien. Algo así. Ahí va. Como nosotros los vamos a bañar, estos alfajores, lo que voy a hacer es ponerle bien por afuera para después rasparlo y que me quede bien al ras. Ahora les voy a mostrar. Porque después los vamos a sumergir en chocolate y la idea es que salgan bien bañados. Ponele, ¿no? Tengo este acá. Yo presiono acá este. Y lo que hago con una cuchara o una espátula es limpiarle así los bordes. Ah, para medio que... como que le pasás el fratachin. Claro. Había un mito urbano acá en la estación de tren que los limpiaban. No. ¿Por qué? ¿Por te lo prometo. Me incorporaste no necesitaba eso. Esa información. Te lo prometo. Y después lo pasaban así por coco. Claro, anda a chequearlo. Sí, sí. Alguien lo había contado, que era un mito, como que lo había visto en la estación grande de tren, ¿viste? Bueno, y esto lo hacemos para... No necesitaba esa información. No. Bueno, pero esto lo hacemos para que llegue a los bordes. Bien. Entonces, cuando yo lo hundo en chocolate, me queda como una pared. Bien. Si a mí me queda, ponele, así, te voy a mostrar este. Como una pancita. Acá,
El chocolate es como que se va a meter y va a salir y no te va a quedar tan prolijo. Claro, por ahí no lo cubre bien tampoco. Claro, entonces lo que hacemos es pasar, te lo dejo así, y lo raspás para que se quede todo lisito. ¿Es ¿Okay? verdad que en casa le pasan el dedo también? Más sí, fácil. Bueno. En casa. Como la estación. Claro. Vamos sí, a poner sí, más dulce sí, de leche. Sí, sí, sí. Sí, sí, puedes hacer un triple, hacer si un triple, obvio. Con la tapita de tesoro, puedes hacer el triple. Claro. Recontra. Ahí está. Vamos a hacer estos chiquititos. Y lo, bueno, esto también. Nunca es mucho el dulce. Presiono y saco hasta que llegue al borde. Ahí está. Y si no tengo manga, lo puedo hacer con dos cucharas o vacío la leche. Iba a hacer otro y me iba a hacer de esas tres. La leche o el yogur o la ricota o lo que tenga y uso el sachet como manga. Bien. Ahí está. Bueno, Gonza nos hace al revés. Viste que hay gente y gente. Le pone la tapa. No, pero de verdad hay un montón de pasteleros que lo hacen al revés. Y es como que hay gente que le gusta que quede esta parte por arriba. Ah, queda más prolijo. Y hay gente que le gusta esta. Pero claro, no. Vos le mandaste lo lisito, digamos, sí, para afuera. Sí, porque a mí me gusta. Gonza mandó para afuera el bueno, piso pero también de la tapa. Hay algunos que lo hacen sobre unas placas de silicona que tienen como ranuritas y lo dan vuelta para que quede lindo por el lado afuera. ¿Viste bien. Cuando te queda? Sí. Y después la otra técnica que está buenísima para que te quede con olitas es lo mojás lo y le das con el secador de pelo. Y te quedan como olitas. Claro, te queda como oleadita arriba del alfajor. Porque en la fábrica, en el la Mar fábrica, del Plata, claro, lo sopletean. Cuando el alfajor sale del bañado, pasa por viento para secarlo. Claro. Entonces, por eso le quedan las... Mirá cómo se te quedan, invito... viste, cuando lo abrís, es muy hermoso el alfajor. A mí me gusta mucho. Me voy con conocimiento hoy, ya está. Sí, viste, ya, sí. Ese dato en un asado no sabes lo que suma. Olvídate. ¿Sabés sí, por qué sí. el alfajor clásico marplatense tiene arriba tiene como olitas? Olitas. No es porque el es Mar del Plata, le digo. Porque cuando sale de del bañado en chocolate, lo pasan por una cosa de viento para secar. Claro, y entonces le quedó esa forma muy linda que la gente empezó a usar, que lo puedes usar con el secador de pelo. Enchufas ahí, haces, los vas pasando. En frío, queda En frío, porque sí. si no... Sí, no, o sea, lo bañás, lo dejás. No, el secador en frío. Ah, sí, sí, no, ni hablar. Haces un desastre. Ni hablar. Bueno, vamos a bañar los alfajores. Se ponen en la heladera para que queden bien, viste, bien firmes. Y directamente se van adentro. Ahí va. Obviamente que si querés los podés bañar por arriba. Y ¿tenemos rejita, Gonza? Si no, los apoyo, sí. Si no, ahí... En el papel sí, manteca. El papel. Perfecto. Los bañas así, los tiras un ratito. Ahí va. Vamos a poner más. Y después lo que vamos a hacer es darles así con la cuchara un poquito de chocolate blanco para darle como un colorcito diferente. También lo que está bueno hacer es, yo siempre hago esto, para avisar que el alfajor tiene nuez, tiene unas nuecesitas por arriba. Claro. Unas picaditas por arriba. Para que se sepa que tiene nuez en su interior. Claro, y también por si haces diferentes sabores y decís, bueno, voy a hacer un poco y un poco. O si te parece un alérgico, decís, yo te avisé. Guarda tenía la nuez afuera y va a tener nuez adentro. Sí. Ahí está, sacudimos bien. Apoyamos con cuidado en papel manteca o cualquier placa de silicona. Vamos a hacer chiquitito. Y después con una cucharita o un tenedor, lo que haces es hacerle esas como tiritas de chocolate blanco, que es simplemente chocolate blanco derretido. Que lo haces, ahí va, secamos bien, y también lo que tiene es que al estar fríos, hace que también el chocolate se empiece como a endurecer más rápido. Claro, solidifica el toque. Claro, es un chocolate semi amargo, puede ser con leche, puede ser el que más te guste, puedes mezclar también, ahí va. Y lo que hacemos acá es chocolate blanco. Acá es la parte donde si le das con el secador de pelo, con viento, con aire frío, te queda claro, la oleadita. La olita. La solita. Si acá hacemos así, chingui chingui, para darle como un toque diferente. Ahí está. Y obviamente esto se va unos minutitos a la heladera para que se quede bien. También así podría bañarlo con chocolate blanco y hacerle las sonditas con chocolate negro, pero ¿no? Pero recontra, ¿querés que hagamos uno? Sí. Lo vamos a hacer. Dale. A mí me encanta el chocolate blanco. A mí también. Me parece... Ya sé que no hay que llamarlo ni chocolate, pero bueno, es más difícil de trabajar también. Para mí el negro es fiel, pero... Mi mamá me dice,
pasame la receta de los alfajores. Mami, te aviso, no mienta, porque no lo vas a hacer nunca esto. Ya no. Te conozco. No juegues con mis sentimientos. No. No, qué dale, cruel. Yoli. Está muy mal. Te mandamos pero son un beso. Fáciles. Lo dejamos así, secar un poco. Ahí va. Y le vamos a hacer unas tiritas. Qué rico. Así, con el me encanta negro. El blanco, ¿eh? Qué bien. Ahí está. Va a ser la oveja descarriada de la... Sí. O puede ser el elegido también. Claro. Sí. El elegido de los alfajores. El elegido. Sí, el Neo. El Neo de la Matrix de los alfajores. Claro. ¿Sabes que no la vi en la peli? ¿No viste Matrix? Mejor. Ya está. La vi como y me quedé dormida y después nunca más la encaré. ¿Te dormiste viendo Matrix? Listo. Sí, era sí, muy sí. Chica. No sé si era tan chica. ¿No? Es más, te voy a decir, la vi en el cole. Lo que te digo. Y entonces era muy porque chico, la profesora vale. De filosofía le parecía... En el colectivo. Le parecía buena pasarla para un fin filosófico y a mí cuando ya me tirás eso... No, pero te aseguro que es la, sí. El verdadero chiste de la película es ese. Sí, sí, por eso. Si lo agarrás... Sí, está buenísimo. La profe de filosofía era muy piola, pero bueno, yo sabía que... No, vos tenías sueño, estabas mal dormida. Sí, estaba muy cansada, algo me pasó. Bueno, te quedan así de precioso muy los alfajores. ¿Eh? Después muy de la heladera van a quedar así como espejados. Otro día traemos el secador y hacemos la olita de Mar Plata. Me encantó. Espectacular. Ahí está viendo arroba Balu Ramallo, la cuenta de Balu. Esta receta va a pasar ahí, ¿no? Sí, obvio. Ahora hacemos una buena foto. Dale, espectacular. Muchas gracias, Balu. Mirá nos vemos ratito, luego. Cocinás ahora vos sí, las sí, milas rellenas. Estoy nerviosa. No pasa nada. Bienvenido, Doc. Buen día. ¿Cómo gracias, estamos? Buen día. Hola, Doc. Bien, muy bien. ¿De qué charlamos hoy? Hoy vamos a tomar en cuenta un tema particularmente polémico, que significa los PPP, ajá. Los perros potencialmente peligrosos. Un periodismo a veces sensacionalista, a veces no tan bien informado, plantea que existen razas potencialmente peligrosas. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Los rubios son más falsos que los colorados o que los castaños claros que los castaños oscuros? ¿O los de... Sí, orientales. Los orientales, no, en absoluto. Hay, por supuesto, distingos competitivos, pero el 30%, entre el 20 y el 30% de lo que un animal gregario, incluido el ser humano, porque dejemos de esta historia de venimos de los monos, somos monos. Claro. Somos monos muy especiales que tienen la característica de ser gregarios y el 30 o el 20% de nuestra conducta definitiva o la del perro, que los dos somos gregarios, somos individuos sociales, está marcada por la genética, pero el 80%... está marcada por el ambiente, por la crianza. De tal manera que, por supuesto, que aparecen titulares que además intentan estigmatizar a una raza diciendo Pitbull mató a un niño. Claro. El punto es que nunca va a aparecer Chihuahua mató a un niño, Caniche mató a un niño, por una cuestión de porte, de tamaño. O sea, un Pitbull es como si te pisara un camión. Claro. No es lo mismo que te pise una bicicleta a que te pise un camión. La bicicleta va a generarte contusiones varias, difícilmente un incidente fatal. El camión difícilmente te genere contusiones varias. Lo más lógico es que te genere un incidente fatal. Entonces, la primera de las cosas es, no existen razas potencialmente peligrosos. Claro que existen perros potencialmente peligrosos. Arriba de 15 kilos de peso, cualquier perro, no importa cuál sea su estirpe racial, se transforma en potencialmente peligroso si no ha seguido los pasos necesarios para su educación. No es verdad que un labrador sea más bueno, por decirlo así, que un ovejero belga o que un golden retriever sea más bueno que un pitbull. No, en absoluto. Lo que pasa es que el pitbull tiene 350 kilos fuerza sobre centímetro cuadrado de potencia de mordida contra 200 que tiene un labrador y además generalmente el labrador, por una cuestión casi te diría cultural humana, desde el principio es adecuadamente sociabilizado. ¿Qué significa esto? Primero, el desmadre. Sí. El desmadre no tiene nada que ver con el destete. Nosotros podemos sacar al cachorro del entorno de la madre y los hermanos a los 60 días, no menos. Bien. Porque esos 60 días son educativos
para el cachorro con respecto a sus hermanos y con respecto a la mamá. ¿En qué sentido lo digo? En algo que se llama inhibición de la mordida. Fíjate que cuando un perro juega, no muerde profundamente, no lastima. Ese perro sabe jugar, ese perro ha inhibido, ha contenido su mordida cuando está jugando. Dicho de otra manera, cuando dos chicos juegan, no se pegan a lastimarse, están jugando, cuando juegan imitando a titanes en el ring o lo que fuera, están jugando, difícilmente se hagan un daño porque moderan su potencia. Esto solo se lo puede dar la mamá poniéndole los límites con un quejido muy especial cuando están jugando y de repente se pasan, se bardean, como dicen los pibes de hoy en día, el cachorro con respecto a la mamá o el cachorro con respecto a su hermano. Entonces la mamá le va marcando el límite. Pero es maravilloso, Marian. Bueno, pero Doc, recién, perdón que te interrumpo, con el ejemplo de los chicos decía lo mismo. Los chicos juegan, pero de repente aparece uno, le rompe la cabeza a otro y dice, no sabe jugar. Claro, vos, bien, muy, ¿no? Buena, sí, muy buena tu acotación. No, no sabe jugar. Y él no sabe jugar, lo aíslan. Claro. Es decir... no le enseñaron. Los chicos jugar. Tienen una etapa, todos la hemos vivido, quienes tienen hijos, de morder en el jardín o cosa por el estilo, donde te llama la maestra y te dice, fulanito está mordiendo y hay que, de alguna manera, contenerlo. Bueno, el poner los límites, esos límites, hasta los 60 días se lo pone la madre, que además, por ejemplo, pone la cabeza del cachorro adentro de su boca y presiona. O hace un gemido muy especial que dice, hasta acá. Como cuando, ¿te acordás? En el cacho hacían... Sí, ya sabía que, había hasta, llegado al hasta ahí, llegaste al límite. Bueno, ese es el límite y lo va entendiendo paulatinamente el animal. La segunda cosa es la sociabilización. Cuando el cachorro pasa a su segunda manada, que es una manada multiespecie, la familia nuestra multiespecie, a partir de ahí aparece la sociabilización. No a lo que se llama el aislamiento sanitario. No es verdad que tu perro no tenga que salir a la calle porque no tiene las vacunas completas. Tu perro lo que no tiene que hacer es pisar vereda. Tu perro lo que no tiene que hacer es ir a la cancha de Boca, como no llevaría a la de River, como no llevaría jamás un bebé claro. A ese lugar. Sin embargo, a la casa de tu suegra lo llevás. Entonces, vos podés llevar a tu cachorro a la casa, a una casa donde estén los animales vacunados y no lo vas a llevar al canil municipal ni lo vas a llevar a pisar vereda en la calle. A ver... O una plaza donde pasaron todos los perros del barrio. No, claro. No. Pero sí lo vas a llevar a UPA, lo vas a llevar en mochilas específicamente diseñadas para transportar a un perro o un gato, lo vas a llevar en el auto, lo vas a llevar en la moto o lo vas a llevar a que conozca el mundo. Recién nosotros acá en el entorno tenemos una gata y recién me la pasaba observando. Es maravilloso, este es su entorno. Este es su lugar, estás al aire, no estés al aire, no importa, ella se sigue limpiando porque está acostumbrada, esta es la sociabilización que vivió. Ahora, traes un gato de afuera y lo tenés que ir a buscar a la calle porque se escapa, claro. Porque para él le asustan las cámaras, las luces, los ruidos. Todo esto, un animal se acostumbra. Por lo tanto, cuando tengas un cachorro, hasta los 4 meses de edad, llévalo a que vea un paso a nivel. Que sienta el primer tren, el segundo tren. Una bocina. La moto, que escuche el entorno. Que no sea una sorpresa de adulto el descubrir el entorno, porque ahí sí la cosa está complicada. Y después de los 4 meses de edad, educalo. Educarlo significa contratar un adiestrador, si podés, macanudo. Pero lo que sí significa es que verdaderamente el perro responda a las órdenes básicas tuyas, adecuadamente sociabilizada, inhibida la mordida, vos podés tener el perro que se te dé la gana. Y siempre sale con cocobol. ¿Qué es cocobol? Cocobol. Collar, correa y bolsa. Collar y correa para contenerlo, no sale suelto. Pero no, si a mí el perro me da bolilla, por favor, doctor. Sí, hasta que aparece una perra en celo en la vereda de enfrente y justo pasa el 60. En ese momento. Y ahí te vas a acordar, te lo digo apenas con 48 años de experiencia, donde me han traído estos casos, casi te diría cotidianamente. Entonces, no existen perros
razas potencialmente peligrosas. Sí existen perros potencialmente peligrosos de acuerdo a su porte y la potencia de mordida. ¿Y por qué pitbull? Porque es la raza más popular de la Argentina junto con el bulldog francés. Entonces, hay una cuestión estadística. Si mucha gente tiene pitbull, mucha gente va a tener incidentes con pitbull, claro, que son evitables cuando tenés esto. Es como cuando pasó con el ovejero alemán allá lejos y hace tiempo, donde se decía, la raza siempre tiene displasia de cadera o tiene problema de cadera. No es verdad. Era porque había mucha frecuencia de animales no controlados. Hoy hay animales controlados y la frecuencia de displasia de cadera en un ovejero alemán es nula. Lo mismo lograríamos si tuviéramos tutoría responsable con respecto a animales de porte, que sí pueden ser potencialmente peligrosos, pero que la raza nada tiene que ver. Bien, no es una cuestión de razas, es una cuestión de crianza. De educación. De crianza y de tamaño. Y de tamaño. Si yo tengo un perro de tamaño y de porte y de potencia de mordida, es potencialmente. Si tengo un caniche, no es potencialmente peligroso, aunque pueden ser los más irascibles y los más agresivos. Total. Lo digo con experiencia personal, no digo por los caniches, sino los pequeños, en el consultorio. Doc, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Sí, arroba, las redes, perdón. Igual están apareciendo igual ahí están ahora, apareciendo. Pero decirlas, repetirlas porque siempre arroba DR Romero, 2R juntitas, ok, 2O juntitas. Arroba DR Romero, ok, seguime. Gracias, Doc. Hasta la próxima. Nos vemos. Porque no es solo una excelente pastelera, sino que nos va a cocinar este, te la muestro la receta, mira, se llama pollo corazón. Sí, yo también lo vi, dije, qué amor. Es el famoso pollo corazón, mira, ahí está. Corazón de pollo. Divino, va a quedar muy hermoso. Son dos pechugas nomás que se estaban ahí vinculando entre ellas. Están conociendo. Claro. Recién están conociendo. Bueno, tuyo. Estoy nerviosa. No pasa vamos nada. Vamos a hacer. No vamos temas. A empezar primero por la salsa, que va a ser una salsa de verdeo, que la vamos a terminar nuestro plato espectacular con un verdeo por arriba, que es muy fácil. Venga, tenemos cambiamos de lado. Acá. Sí. Yo vi brócoli y dije, no, ese no soy yo. No, este es para el de Juani. Claro. Vamos a dorar verdeo con un poco de cebollita que tenemos por ahí. ¿Qué es con lo que lo vamos a terminar? Es simplemente eso, dorar cebolla de verdeo, cebolla, le vamos a agregar un poquito de crema y es como, viste, el típico de bodegón que termina. A mí también esa me encanta. Me encanta. Yo iría por la ruta solo frenando, viste, en lugares así, bodegones, queda espectacular. Comiendo la famosa. Cualquier cosa al verdeo. Todo eso era antes de tener un hijo que no le gusta el auto. Así que no ahora voy como sin frenar. Claro. Sí, sí, es bastante molesto. Pero bueno, la estamos llevando, ¿viste? Como... Vos sabés que... Qué picardía, porque es una solución tan piola para que el pibe duerma. No, jamás. Yo tenía un amigo jamás que se le dormía en el auto solo y a la noche sacaba el auto y daba un par de vueltas para que el pibe duerma. Mi hermano también. Mi hermano a la hora de la siesta, cuando ya, viste, el hijo no quiere porque está jugando, lo sube al auto, da una vuelta a manzana y se duerme. No, a mí nunca me pasó. Maña, ¿viste? Nunca me pasó eso. Ni creo que me vaya a pasar. En un edificio donde los vecinos del último piso, el nene se dormía en el ascensor. No. Pero lo sabía todo el edificio, todo por ahí entrabas. Abría la puerta y estaban. Sí. Entonces todos ya. Pobre mis vecinos. Todos entraban y bajaban y estaban durmiendo al pibe, ¿entendés? 12-0, 12-0. No, igual. A mí me sirve, o sea, voy a empezar a probar. Claro. Porque él le duerme muy mal, duerme muy poco y bueno, y el auto tiene ese. Ese efecto, claro, ¿viste? La cuestión es... Che, ¿arranco con esto o querés? Acá le pongo un poquito de sal. Recontra. ¿Ajo y perejil o solo sal? Yo le pongo sal? Mostaza y provenzal. Bien, perfecto. Y acá lo que vamos a poner es un poco de oliva, sal y pimienta. Obviamente acá la cebolla está perfectamente cortada en brumada, pero bueno, vos la vas a cortar como quieras. Lo que podés hacer también es ponerla en la procesadora, ¿viste? Hacés chuc, chuc, chuc y la cortás bien chiquita. Bien, yo le pongo... Y la parte verde la usás después para decorar. Mostaza. O la mezclas con queso crema y haces un dip, viste, esas cosas. Provenzal, un poquito de sal. Por favor, un poquito de pimienta. Acá también voy a agregar un poquito de sal. Claro. Un poquito de pimienta. ¿Qué tal? Yo estoy para hacer la huevada nomás. Y como la huevada ya tiene mostaza, no le voy a agregar mostaza acá, pero sí, si querés le puedes agregar un poquito de mostaza para que te quede como media o verde y mostaza. Bien. Que para mí con el pollo queda súper bien. Vamos a dejar esto por acá. Tenemos la huevada que tiene, le pusimos huevo, mostaza y provenzal, porque así lo hace mi mamá y a mí me gusta un poquito de sal y pimienta. Sal y pimienta. Y después tenemos el pan rallado que está por ahí. Bien. Lo que vamos a hacer es rellenar las pechugas, que tenemos espinaca, y le voy a poner mi ingrediente preferido, que es el roquefort. Queso azul, para me encanta, recontraba. El mejor queso azul del mundo, mirá. ¡Ah, no, esa horma, qué peligro! Mirá lo que es esto. Para mí hay que sortearla, ¿eh? Mirá lo que es esto. Estoy. Es como una rueda de auxilio, mirá lo que es.
Sorteo de fin de año entre sí, todo el equipo. Sí, yo me sumo. Y lo bueno también del queso azul es que usás, como es bastante fuerte, usás poquito. Es como que te levanta el sabor así. Bueno, vamos a poner, por este lado, voy a cambiar así, me queda más cómodo este. Dale. Vamos a poner espinacas, hojas de espinacas. Es como la verdura más engañosa del planeta porque este bowl después te va a quedar una cosa así. Una hectárea de espinacas se transforma en una taza. Sí, rellenás una de la... Vamos a cocinarla así. Bien. Rapidito, no la vamos a hervir. Aceite de oliva en un mix con canola. Canola y oliva. El de canola tiene omega 3, omega 6, omega 9 y se potencian juntos, ¿sabes? Mirá, no lo tenía ni idea. Potencian sus propiedades, sí, sí, sí. Nosotros acá usamos el mix. Mira, está buenísimo. Siempre oliva en tu casa no puede faltar. Siento que es como el elemento número uno para cocinar. Sí. Es un buen aceite de oliva. Balu, están en crudo, no las serviste ni blanqueaste nada. Sí, están crudas porque encima si las servís todavía te va a quedar más chica. Más todavía. Así que para hacerla rendir la vamos a cocinar así. De una. No, y aparte el agua, cuando vos las servís, ese agua verde... Se lleva todo. Se lleva todo lo rico, todo lo bueno de la espinaca se va en lo verde. Viste que había una época en que servía todo. Claro. Y después como que fuimos descubriendo que hay métodos de cocciones mejores para conservar todos los nutrientes y todo lo que tienen las verduras. Mi abuela, yo te iba a... Hoy estoy parlanchín por dormir. No, contame, No, yo también estoy de la... Qué buena palabra parlanchín. Olvídate. Qué buena palabra parlanchín. Bueno, mi abuela tenía un fondito en la casa y tenía unas plantas que le tomaban en el fondo. Y un día le decimos, ¿qué le tirás a las plantas, abuela? Y ella le tiraba el agua de todo lo que hervía, la dejaba enfriar. ¿No? Claro. Y con eso regaba las plantas, claro, las plantas morfaban. Olvídate. Todo, hervía calabaza, el agua fría se tiraba a la planta. Hervía estoy pensando para el pelo puede andar también. La planta, mi abuela tiene una jungla atrás. Decí que no se le dio a la nona por plantar cosas raras. Si hubiera hecho millonaria... ¿Te imaginás? Claro. Claro. O terminaba como el de la serie. Mirá cómo siempre me olvido. Breaking Bad. La abuela de Breaking Bad. No, ¿te imaginás? Bueno, nosotros tenemos una casa en Córdoba, en Tanti, y estamos a full con el compost. Y como vamos esporádicamente, de repente tenés dos zapallos. ¿Viste? Como de repente decís, ¿qué pasó acá? Bueno, se planta y empieza a crecer todo. Igual te descuidaste y te chorrearon la espinaca, ¿no? Sí, bueno, ya se lo fueron. La repartimos entre todos los que estábamos acá. Lo que voy a hacer ahora es voy a hacer una salsa blanca, pero la voy a hacer ahí adentro. Ah, ¿con la espinaca? Claro, me encanta esto, ¿eh? También se puede hacer con brócoli, con lo que sea. Lo que hago es poner una cucharada de manteca. Bien. Una cucharada de harina. Y empiezo a hacer el roux, que es el espesante, lo empiezo a hacer ahí. Okay. Correcto. Y lo que hago después es ir agregándole la leche. ¿Fría se me o hace caliente? Acá, primero no ensucio otra cosa. Y segundo ya le empiezo a mezclar con el la gustito espinaca. De la espinaca. Claro. Claro. Yo te voy a pedir, ¿no es moscada? Tenemos, sí, ¿me agregas un chiquitín? Sí, claro. Para mí la no es moscada en la salsa blanca. Me es, gustó la idea. Pero muy buena. Fundamental. Sí, acá tenés brócoli, zapallo, que es rellenar unos crepes, lo haces acá. Y le voy a ir agregando, eso que peligro no tiene piquito, pero le vamos a ir agregando la leche. ¿Fría o caliente? La leche está ambiente. Natural, ¿eh? Sí. Sí, como recién sacada, no de la vaca, de la heladera. De una botella larga vida. Entonces fría. Ahí va. Y esto empieza a espesar ya con la espinaca en el medio, ¿ok? Después rectificamos, hay que ponerle más sal, más pimienta. ¿No es moscada, va? Ya le puse. Le metí. No es moscada y para mí es lo más. Sí. Y esto lo que vamos a hacer es rellenar nuestras pechugas, que van a quedar... Con eso más el queso azul. Esto más el queso azul. Más la cebollita y el verdeo. El verdeo va a ir arriba. Salsa, claro. Viste que los cuencos que no tienen piquito es como que el líquido les sigue como... Sí. Copia la forma. Es como para explicarle, no, amigo, tenés que caer adentro, pero es así. ¿Sabes qué tenés que hacer? Poner, por ejemplo, un palito. Sí. Y va. No, igual te queremos. No era para decirte eso. No, no. ¿Vos también estás mal dormida? Sí. ¿Viste qué? ¿Qué pasó, Para mí estuvo Mercurio retro. Para mí ayer fue un día tremendo. Algo pasó. Sí. Bueno, y acá se va a ir espesando nuestro relleno. Que una vez que lo saco del fuego, lo voy a poner acá, le voy a agregar el roquefort. Para que no se... ¿Vas a ponerlo acá? Dale, puso acá. Para que no se derrita. Claro, sí, no vaya a ser que me lo descuenten. Ponemos así, le ponemos un poco de roquefort, lo pasamos a un bowl y se va un ratito a la heladera que se enfríe. Vamos a ponerle, siempre que uso salsa blanca, como la crema pastelera, papel film a contacto. Para que no se nos forme esa película horrible que se hace arriba, como si fuese, viste, nata, es eso. Sí, no queda bueno. Entonces lo que hacemos es volcar nuestro relleno
Si te gusta más picar las hojas, las picás antes de ponerlas, no pasa nada. A mí me gusta más que se vea la hoja entera. Igual viste que se desarma toda en el fuego. Sí, no, ni hablar. Pero bueno, tengo una de mis hermanas que si la tarta no está picada, ella no la come. Mira, ¿viste? Entonces hay que estar como picando las hojas. Bueno, así, papel firme a contacto y se va. No son grumos estos, es el queso Roquefort. Correcto. ¿Eh? Van bien. A pensar que hice una... No, no. Yo cuando lo vi dije, no, quedó un grumo. Después dije, no, es el Roquefort. Que se funde igual ahora con el sí, calor. Ahora se va a fundir, pero no quería mezclarlo ahí y que se pierda, sino que te vayan quedando como pedazos. Bueno, tenemos por acá las pechugas, que le vamos a hacer el famoso bolsillo con un cuchillo bien afilado, así con punta. Vamos a, de la parte más gordita, vamos a meter por adentro y le hacemos un bolsillo para rellenarla. Uh-huh. Hay que tener cuidado para que no se te rompa atrás. Podés marcar así y después podés ir abriendo despacio sin que se te abra de este lado. Pero para poder rellenarla bien y que te quede bien infladita. Y después algo que dice Guille, lo voy a nombrar a Guille en su honor, que cuando lo cierres con los palitos, ponerle toda la misma cantidad. Claro. Porque después sabés cuánto tenés que sacar. Si a uno le pusiste dos, si a otro le pusiste tres, le vas a sacar los dos, le vas a dejar uno. Claro, peligro. Lo vas a servir así, sí, se va a armar lío. Vamos haciendo bien el bolsillo. Ahí va. Y Agus puso el relleno frío ya en manga, pero le podés poner con una cucharita, no pasa nada. Sí. Pero con manga te permite como rellenarlos más fácil, porque podés meter el pico para adentro. Yo le agregaría unas nueces. ¿Una buena con el relleno? Sí. ¿Haces un choricito? Freezer. Perfecto, sí. Y después... entra. Perfecto. Recontra. También se usa mucho para un poquito más de pastas. Tiempo, papá. Necesitas, pero va. Claro. Yo le agregaría unas nueces, si te gusta una ricota, o si no tenés ganas de hacer ningún relleno, pero hay que rellenar jamón y queso. Jamón y queso. Claro. Jamón y queso. Una barrita de mozzarella envuelta en jamón. Y ahí te queda perfecto. Y como dice el del rugby, adentro. Adentro. Ya está. Bueno, obviamente que después en la cocción la piel con piel se pega. Igual tenemos acá unos palillos. Pero le vamos a poner los palillos para no perder nada. ¿Uno o dos? Yo le voy a poner dos. Bien. A todos les voy a poner dos. Ahí va. También lo puedes como coser, ¿viste? Sí. Ponerle uno solo. Pero acá le vamos a poner dos. Rellenamos, que queden bien panzones. Ahí va. ¿El relleno rinde bastante o no? Sí, porque... recontra. Sí te puede llevar a Agus. Sí, es un relleno que va para todo. Podés rellenar... canelones, se me ocurre. Canelones. Yo hago mucho eso. Hago mucho relleno y voy haciendo... Hago unas masas de crepes y voy haciendo crepes y congelo. Así, ahora uh-huh. Tenía más tiempo. Pero está bueno este relleno. Después sí. También de última te tirás unos fideos y le agregás así. Ah, queda perfecto también. En un relleno de una tarta con un poquito de ricota. Sí, no, ni hablar. Sí, la tarta le puede, todo, le puedes poner calabaza. Todo es tartable. Todo es menos la milanesa. Menos la milanesa, pero todo es milanesable. Dudas. Sí. No, tarta de milanesa. Horror. Ojo. Horror. Para que el otro día... Paco, dime. Nuestro primo de la tarde. No veías que lo hizo. No, ¿sabes qué hizo? Hizo pastel de papa. Sí, con tapa. En base de tarta, en tapa de tarta. ¿Cómo hizo? En una tapa de tarta hizo pastel de papa. Adentro. Sí. Y le tiró queso por arriba. Y después cortó porción. Lo vamos a hacer y lo vamos a mencionar a Paco. Sí. Sí, empanable ni hablar. Milanesa. Abriendo el apetito. Bueno, lo que vamos a hacer es, por un lado, ponemos primero pan rallado. Ajá. O harina. Mira, harina, claro. Lo que vos sientas. Sentilo vos. Lo que sientas en tu casa. Después lo pasamos por la huevada, que como mi mamá le pusimos mostaza y provenzal. Un beso a tu mamá. Un beso a mi mamá. Bueno, mamá. Mamá se llama Dolores. Dolores, igual mi mamá también. ¿En serio? Sí. Pero mi mamá es como... Yo le debo la vida en sentido a la gastronomía. Literal. Porque éramos seis hijos. En y mi mamá reinventaba todo. Claro. No, ¡mamá! De verdad, ¿eh? A veces, no sé, prendían la parrilla y decían, yo quiero comer pollo. No, el pollo es para la semana, me decían. Y la semana se lo queda. Con un pollo después hacía cuatro menú, ¿no? No, no sabés lo que hacía. Hacía pasta, tarta. No sé, todo. Había unos sándwiches que nosotros le decíamos picadilli, que era pollo, jamón, repollo, tomate, sándwich. ¿Viste? Todo. ¿Y comían todos ustedes? ¿O sí, viste éramos que seis. Uno? Bueno, tu hermana seis, ya vimos seis, que... Seis bien comidos. Sí. Claro. Y rápido, porque cuando son tantos, el sexto es, sí. Si pavía no come. Qué bien, che. Sí, sí, pero seis hijos, hay que tener seis hijos. Madre, bueno, no había plataforma. ¿Vos sos la más grande, Valvo, la más chica, yo la del soy, medio?
Yo soy la tercera, la tercera de seis. Bien. Y con mi hermano, que es mi socio, nos llevamos 10 meses. Íbamos al mismo año de cole. Ahora tenemos la misma edad, ponele. Por unos meses. Wow, yo cumplí 35 y él cumple 35 en julio. Casi mellis. No, no, es tremendo. Pero bueno, igual yo agradezco haber sido sus hermanos porque nos llevamos súper bien. Qué bueno. Sí. Nos queremos mucho. Bueno, ponemos de vuelta huevo. Sí. Y de vuelta pan rallado. Y ahora tenemos allá para freír. Ah, gracias. Lo que a mí me gusta hacer es darle una fritura, que es importante, y después lo que hacemos es terminar en el horno. Claro, porque son gorditas. Sí, son gorditas, me da miedo que quede cruda, y también me da miedo que dejarla tanto tiempo como que se ponga, viste, muy oscuro el pan rallado, muy quemado. Sí, se pasa de tostado y no queda bueno. Sí, se quema y no sabes cómo está por adentro, no lo querés abrir. Entonces lo que está bueno hacer es, le damos la fritura que está bueno y que le da crocante. Sí. Y después se va al horno. Un horno bajo que se termine de cocinar. Más o menos. Y yo creo que unos 10 minutos de horno, horno fuerte, ya precalentado, va a estar perfecto. ¿Vos hiciste pan rallado, huevo pan rallado? Podría haber sido harina. Harina. Si querías que fuera una receta sin gluten, puede ser pan rallado sin gluten, puede ser almidón de maíz y en vez de pan rallado. El panko tiene gluten, pero puede ser escama de papa. Sí. Re, sí. Del puré. Claro. Sí, a mí me encanta. Pan rallado sin gluten. Claro, el que usale. Hay un montón. Con Ale estamos descubriendo todo un mundo espectacular del mundo sin gluten. Sí. Bueno, esta que está acá, ahora las vamos a freír. Pero antes... Antes. Tenemos, por un lado, batatas... Yo si querés, les mando fritura. Dale, recontra. Y después ponemos en la placa y se va al horno. Dale. ¿Ok? La fritura, te das cuenta... Primero, obviamente, tiene que estar... Probá como un pedacito de pan rallado que tiene que estar así como muy burbujeante. Y después cuando ya empieza a dorarse tipo una milanesa, está lista. Pero vamos a ir al horno para asegurarnos de que esté bien cocido el pollo, que es súper importante. Tenemos batatas. A mí me parece que tanto la batata como el boniato, para que te quede crocante y bien rico, hay que dar una blanqueada. Ajá. Por eso siempre que vas a verdulería, trata de buscar unas batatas así como chiquitas, más o menos del mismo tamaño, para hervirlas con piel y que no se llene de agua y te quede como aguachente adentro. La papa para mí se la banca más, pero a mí me gusta que la batata tenga como un primer blanqueado. Y después vamos a hacerlas así, rústicas. Vamos a ir cortando así unos pedazos. Ah, con piel y todo. Con piel y todo. Y se van a ir al horno, que se terminen de dorar, que queden bien doble crocantes. Cocción. Doble cocción. Para mí pollo y batata es lo que... Yo ahora estoy pelando todas las verduras porque estoy cuidando un conejo. Y le estamos dando todas las cáscaras de zanahoria al conejo. Mira. Sí, tengo una amiga que se fue de viaje y me dijo, che, ¿no me cuidas el conejo? Yo le dije, obvio. Qué bien. Mi hijo va a estar chocho. Entonces estamos en casa ahí. Estamos, pero re contentos. Es como si tuviésemos, no sé, un perro. Se porta re bien igual. ¿Tenés otro animal de compañía, diría el hijo? No. Ya con el hijo es suficiente. Pero el conejo es como... Está ahí, viste, como... Sí. Nada. Muy acariciable. Cortamos así nomás... Obviamente puedes hacer cuña, puedes hacer bastón, puedes hacer lo que quieras. Bien. Y se va a ir sal, pimienta, aceite al horno. Así nomás. Obviamente tratamos de darle tamaños parejos para que la cocción sea pareja para todos. Si vos pones uno chiquitito y uno grande, uno se te va a dorar y el otro te va a quedar medio crudo. Ahí está. Vamos a poner así. Horno fuerte. Yo creo que en 20 minutos está listo. Las tenemos, ¿no? Las tenemos, pero crocantes y muy ricas. Ahí va. Allá bien. Como viene la fritura. Bien. Si querés, yo hago cambio. Enfuenteado mientras vos vas con la Estamos salsa. Estamos como en el bol y vamos rotando de un lado para el otro. Ahí está. ¿Y no le pones aceite, nada, así como están? Sí, sí, le ponemos aceite. Te paso. ¿Cuál te gusta más? Canola y oliva, ya me hice fan. Este, ya está. Y le vamos a poner sal, pimienta. Y lo que quieras. Si quieres poner ralladura de limón, también queda súper bien. Tenemos dorado acá, el verdeo con la cebollita y le vamos a agregar la crema. Que también podría ser una salsa blanca si nos gusta. Bien, esa combinación. Pero ya tenemos en el relleno. Y si querés también agregás una cucharadita chiquita de mostaza. Me llevo esto al horno, Balú. Por favor. Igualmente, si querés que la papa te quede también re perfecta, está bueno un buen blanqueado. Ahí va. Esto lo vamos a dejar acá, que se caliente un poquito.
Tenemos, mirá qué bellas quedaron. Tremendo, ¿eh? Bien crocantes y bien lindas. Voy a armar un plato bien de bodegón, así. Sí, claro. Que me gusta. No puedo estar más de acuerdo. ¿Viste? Lo más. Ponemos una entera. Te vamos a poner. Esto vamos a dejar acá. Qué linda combineta esa, ¿eh? Necesito un tinto, un destapador. Sí, sí. Ok. Una soda. Ahí va, vamos a poner un poco de batatas. Una soda fría. Me encanta la soda. Yo me hago soda en casa todo el tiempo. ¿Sí? ¿Pasa el sodero por la casa de ustedes? Por la mía, sí. Me encantaría que pase. Bueno, cuando era chica pasaba. Tienen que pasar, pasan por todos lados, ¿eh? Voy a averiguar. Pasa que no sé si tengo mucho lugar ahora para poner todos los sifones. Claro. Eso sí. Y es aparte tomo un clavo. Yo sola. Entonces, claro. Uno no vale la pena. Tengo la máquina que me hace soda y soy muy feliz. Bueno, es lo mismo. Tenemos acá, vamos a cortar una pechuga. ¿Y esta me llevo o corresto yo? Ahí está. Ahí está. Ahí tenemos tabla libre. Acá vamos a cortar. Esto ya lo voy a sacar. Para terminar por arriba. Voy a poner acá. Que ya el olor del verdeo, ¿viste? Que no, le da no, algo. No, es algo que estaba bueno es agregarle un poquito de vino blanco a la cebollita del verdeo para darle todavía como más sabor. Con la combinación con el roquefort también va, con el también. Queso azul. También va el vinito. Recontra. Ponemos acá. Vamos a cortar. Eso, miren cómo se ve ahí. Sí, claro, perfecto. Hermosísima milanesa rellena. Para tatuarla estoy, ¿eh? Me la tatúo ahora. Se recontra, parece a mi almuerzo de hoy, ¿eh? Sí. Es lo que justo estaba soñando. Está igual. Que quería comer hoy. Y para darle el toque final, le vamos a agregar, a ver si tengo una cuchara un poco más profunda, pues no le quiero agregar tenemos tanto. Tenemos una cuchara de servicio. Hermosa. A mí estas cucharas, la primera vez que entré a un restaurante, me hacía acordar al comedor del colegio. Sí, viste que, total. Trac, pa, toma puré, pa. Y dije, ¿qué hacen estas cucharas acá? Y dije, claro, son de servicio. Claro. Y le vamos a poner un poquito por arriba. Sí. Chingui, 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 chingui. Para terminar este postre. ¡Este postre! ¡Cualquiera! ¡Es que es pastelera! ¡Es que es pastelera! Para terminar este plato. Chicos, me... Es que es un postre también. ¿Me desorienté? Sí, sí, sí. Ahí está. Que también queda muy bien la salsita con las papas. Así que le vamos a poner un poquito acá. Sí, y con las batatas. Con las batatas, obviamente. También. ¿Hacemos otro o lo dejamos por así? Hagamos uno más, dale. Hacemos uno más. Llévate una, la que vos elijas. Una bien gordita. Ahí va. Sí, ahí vienen las batatas. Ah, perdón, se habían llevado las batatas. Pero vuelven, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí va. Relleno bien precioso, bien cocida la pechuga, porque le dimos la segunda cocción en el horno, que es súper importante. Se escucha el crocor desde acá. Sí, ¿viste? Platazo, ¿eh? Y le vamos a tirar un poquito de salsa para no desperdiciar esto. Que esta salsa te sobra al freezer. Bolsita y al freezer. Y un día tenés unos fideos así, sin ganas de nada, le agregas esto por arriba, un pollito que te sobró y te queda una pasta espectacular. Qué rico. Bueno, ahí está, ahí mi debut. Estaba muy nerviosa. Muy bien, Malu, excelente. Gracias, muchas gracias. Espectacular. Un placer. La verdad. Porque no es solo una gran pastelera, claro. Es una gran cocinera. No soy una simple pastelera. Una simple pastelera. Gracias, Malu. Gracias por el almuerzo. Sí, no, después te para mañana te llevas otro. Bueno, ¿cómo anda, amigo? Pero muy bien, pero muy bien. Platazo de Balu, qué rico, che. Espectacular. Platón. Che, brócoli. Temporada de brócoli, aprovecharlo para hacer una pasta seca, con anchoita queda muy bien, una salsa. Vamos a una tarta o un pastel, llámalo como quieras. Es muy, muy fácil de hacer. Fíjate, brócoli, cuando lo compres, que esté bien verde, que no tenga partes amarillas, que no esté muy abierta la flor de brócoli. Y lo que vamos a hacer, lo bueno del brócoli es que se aprovecha todo, Mariam. Claro. Tiene este tronco que yo lo cocino un poquito más, tal vez. Mirá, yo lo voy a cortar. Sí, hay que darle más hervor. Sí, y exactamente. Te sirve para un relleno de tarta. Para un relleno de tarta, para engrosar un relleno de tarta, para hacer un pesto, por ejemplo. A veces yo lo proceso y hago como una pasta. Sí, cierto. Y queda espectacular. Está buenísimo. Yo lo que hago es una. Yo lo voy a cocinar entero. Le hago una incisión ahí en la parte de la parte de abajo del tallo. Y lo que voy a hacer es hervirlo. Más que hervirlo, una blanqueada. Agua con abundante sal.
unos minutitos, dos minutos, fíjate que se va a transformar en algo bien verde, no lo pases porque se va a poner a como un color marrón. Sí. Claro. Sácalo unos segundos. Que esté durito, digamos. Exactamente. Acá, cuando se pone bien, bien, bien verde, lo pongo con el tallo hacia abajo porque es lo más duro, sí. Lo retirás. Con el mismo vapor se va a cocinar, pero sacalo bien verde, obviamente que le va a faltar cocción a nuestro amigo el brócoli. Y lo que yo hago, a veces, te digo, si las flores la corto bien, la cortás bien finita, como fileteadas bien finita, en un salteado... Va, Las comés, sí, un poquito más crujientes. Estamos de acuerdo. Y juegan también. Voy a agarrar un cuchillito. Agarre nomás. Ah, dale. Dame una cuchillita por acá. Gracias, chicos. Y lo que vamos a hacer, ¿querés, Marian? Mirá, diga, cortarte ahí en láminas. Lo vamos a cortar. Dale. Yo te muestro y vos me lo cortás en láminas. Sí, mirá, perfecto. Vamos a hacer así. Ahí voy. Te doy este por acá. Vos usás esto. Cortamos el brócoli, que ya está apenas blanqueado. Y yo lo que voy a hacer... Pásame la cuchilla, sí, brocolera. Sí, señor. El relleno va a tener chorizo, que me encanta la combinación de chorizo con el brócoli, queda espectacular. Va a formar parte del pastel. Lo Qué que buen maridaje, es, no lo había probado ese maridaje. Puede ser salchicha parrillera, puede ser algún pollito que te haya sobrado también. En fin, pero el chorizo le queda muy, muy bien. Yo le saco la tripa, saco toda la pulpa del chorizo. Este es un chorizo de puro cerdo. Ahí está, esto lo vamos a sacar por acá. Y lo que hacemos, Marian, es picarlo. Picarlo un toquecito y lo voy a empezar a cocinar sin materia grasa. ¿Por qué? Porque ya el chorizo obviamente tiene su grasa. Entonces yo lo pico bien. Vamos a agarrar el otro también. Venga por acá. Y lo vamos a empezar a cocinar. A darle una breve cocción al chorizo. Porque después recuerden que esto va a ir al horno. Lo pico bien. Sí, sacalo. Mirá, es buenísimo lo que me haya... ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves cómo ese verde ahí... mismo lo retirás y acá los chicos que son siempre ahí, están atentos y muy rápidos, agua con hielo para cortarle la cocción y no se termine cocinando. O tenga sobrecocción, mejor dicho. Pero ese es el verde que vos tenés que retirar el brócoli. No lo pases porque se te va a quedar amarronado y no está bueno. Pico, baño María invertido. Es el baño María invertido, exactamente. Pero no es lo mismo que ir invertido al baño María. Exacto. No sería lo mismo. ¿Qué tipo? Hoy estás... Pues no dormí. Cuando uno duerme está lúcido, ¿no? Es así. Estás en estado de hipervigilia. Pero a las 2 de la tarde ya no podés más. Claro. Andá, poné a 100 hoy, escuchá. Voy a escuchar hoy. ¿Sabés lo que vas a escuchar? Che, pongo toda la pulpa del chorizo acá. Recuerden, sin la tripa. Ahí está. Venga por acá. Ahí el amigo picó el lo brócoli. Lo corté ahí en fileteadito, ¿eh? Muy bien. Lo fileteamos para que se sienta. Si vos lo querés picar un poco más y tus chicos son medio reacios al brócoli, le das una buena picada. Pero para que se sienta un poco la textura en este pastel, en esta tarta, lo cortamos, lo fileteamos. Sartén sin materia grasa, sí, adentro. Vamos llevando de a poco el chorizo. Cuando ves que ya cambia la textura del color, lo vas a correr un poquitito el chorizo y vas a saltear un toque el brócoli, María. Bien. ¿Me voy a lavar las manos? Lave nomás. ¿Te parece bien? Me lavo un toque las manos, jabón, ahí... Ahí lo va rompiendo un poco, Marian, con una cuchara o con una cuchara de madera, lo que ustedes tengan. Excelente. Acá puede jugar cebolla. Sí. Dos o tres cebollas para engrosar el relleno. Salteás en juliana alguna cebollita que le va a quedar muy bien también. O alguna verdura que le haya quedado ahí en la heladera. Queda espectacular. Vamos con la masa, Marian. Vamos con la masa. Mirá. Soy muy estirador de relleno de tarta. Arroz blanco, neutro. Porque le da volumen, agarra el sabor de lo que le pongas. Está bueno. Tienes razón. Está bueno. Me da para a veces saco dos tartas. Es un buen dato. En el relleno de una le mando arroz blanco. ¿Cómo estirar se llama el asunto? Sí. O me quedó arroz, ¿viste? Te queda a veces el arroz y decís, ¿qué? No, y aparte se camufla, ni te enterás que tiene arroz. No te enterás que tiene arroz. Andá a encontrar el arroz, se llama la película. Che, harina, 3 ceros o 4 ceros. Yo le pongo un poco de levadura. Un toquecito, una cucharita de levadura va a venir bien. Si no tenés levadura, un toque de polvo de hornear. Sos pastelero, pastelera, una cucharadita de polvo de hornear le queda bien. Yo le voy a poner un toque de levadura fresca porque teníamos, pero acá juega polvo de hornear. Le voy a poner un huevo, esta es la masa, Sí. Un huevo, toque de queso rallar. Queso duro de rallar, por acá. Que va a masa caserita, Masa casera. Sal, sí, le vamos a poner un toquecito.
Ahí, un toque de sal, que viene bien. Y acá, Marian, juega manteca. Siempre decimos que las masas con manteca tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Sí, y lo que hacemos es, mirá, manteca fría, perdón, no lo había dicho. Empezamos a harinar con la mano, o si tenés procesadora, lo haces con una procesadora. Y empezamos a hacer esto, Marian. Bien. ¿Eh? Una masa súper rica, friable, que no va a tener amasado, o sea que se te va a desarmar en la boca. Y empezamos a hacer este harinado. Y con esto vamos a cubrir la parte, la base de la, del molde de la tarta. Y obviamente le vamos a poner un poquito en la parte superior. Mirá, Marian. Mirá, tengo. Ay, vamos al relleno. Estaba avanzado ya. Exactamente. Le mando. Mandale brócoli ahí para que se saltee un toquecito. Imagínate que todo ese relleno también va a tener queso, ¿eh? O queso fresco, queso mozzarella, y va a quedar espectacular. Y acá vamos arenando. Muy bien, ahí vamos, pues vamos a poner el relleno. Vamos arenando nuestra masa de tarta. Vamos a lograr que quede más o menos parejito todo el arenado. Si te encontrás acá, no estamos haciendo algo de pastelería, entonces si vos te encontrás un trocito de manteca en la masa, me lo vas a agradecer y claro, te va a quedar espectacular. A eso, Marian, ponele. Mirá qué tentador. Eso ya, con una pasta seca, ese relleno con una pasta seca, juega. Juega. Esto con una cuchara ya es comida. Juega. ¿Qué le pongo? Diga. Poquito de pimienta, Marian. Sí. Y un toque de ajo también, que no le habíamos puesto. Ponele un toque de ajo. Ajo juega. Obviamente, si después querés probarlo, probalo, un toquecito. La combinación, te dije, bueno, chorizo, haces una pasta seca y le querés poner un poquito de anchoa, ajo y brócoli. Es, a mí me encanta el brócoli, chicos. Lo pongo ahí en el medio para que se dore. Póngalo, y no póngalo quede ahí. Crudo. Usted juega, usted juega. Mirá, ya tengo el arenado. Sí. Ahí a poquito. Le doy un toque más. Ahí tengo un molde de 22. Es una tarta. Los chicos hicieron tipo un pastel que está buenísimo. Ahora lo van a ver. Espectacular, súper tentador. Yo lo voy a hacer un poquitito más bajito, como si fuera una tarta. Claro. Eso. Y como siempre decimos, las tartas, pasteles, estos, una buena ensalada y es espectacular. Mirá. Como decíamos con Balu, todo es tartable casi. Obvio, ¿no? Obvio. Son re gauchitas las tartas. Che. Buah. Dale, ¿cómo anda, Barbie? ¿Bien? Muy bien. Estaba observando. La versión vegetariana es sin chori. Pero tranquilamente, verdura, cebolla. Arroz, Marian, ponele tu arroz. ¿No lo querés hacer con chorizo? Hacete una cebolla caramelizada. Sí, claro. Dale un tiempo a la cebolla, hacete dos o tres cebollas, dale un tiempo y sacalas bien, bien marroncitas, ¿viste? Ese color. Que no le pongas azúcar. Eso es el tiempo que lográs la cebolla caramelizada. Y el brócoli con cebolla caramelizada. ¿Y una crema? ¿Y queso? Un poquito queda de crema. Un poquito de crema también. Sí. Puedes hacer un ligue con huevo y crema. En este caso no va a tener ligue, pero sí, juega, juega, Barbie. Acá también está tirando ideas, Barbie. Mirá, listo, Mariam. Tengo la masa. Masa salada, obviamente. Y lo que hacemos es, con el molde, vamos a ir rellenando la parte de lo que sería la base. Ajá. Los costados. Las paredes, digo. Ahí anda apretando. Ahí yo estuve adelantando y le puse algunas paredes. Tratá de que sea finita para no comer tanta masa. Es más, yo creo que me va a sobrar y sirve para otra preparación. Y acá, Marian, desparramamos todo. Ahí. Y acá lo que hacemos es, ahora sí, aplastamos un toque la base. Desparramá bien, que te quede lo más parejo posible y reservate un toque para lo que va a ser. Mira, yo acá lo que hago es ir bien en los bordes para que te quede bien parejo. Ahora, mira, ahí. Y ahora aplastás la base. Ya tenés el horno precalentado. ¿A cuánto? 170. Obviamente se tiene que cocinar bien. La masa, la hice finita, pero se tiene que cocinar. Me voy a lavar las manos, Marian. Vale. Y a eso le vamos a poner... ¿Qué? Un toque de queso. Sí, ¿estos cubitos? Sí. Queso de...
Mozzarella juega ahí, queso fresco, juega. Este creo que es un Tibo, me parece. ¿No? ¿Un Tibo de quién? Un Raúl Tibo. Me parece que es Tibo, ya te digo. Sí, es Tibo. Mirá. El famoso queso de máquina. Chorizo, brócoli, queso. Acá, como dijo Barbie, sí. Un poco de queso crema mezclado con un huevito, pero la verdad... ¿Un poquito de ricota te quedó? Sí, ricota jugaría, pero recontra jugaría. Mirá, aplasto un toque más la base, esto me lo reservo. Y ahora, Marian, vamos, ya está condimentado. Adentro, chicos. Decime si no es contundente esto. Es una belleza. Sí, quiero probar todo hoy, ¿eh? Es un... El brócoli cortado ahí para que se sienta también. Vamos a poner buena cantidad. Tiene superioridad moral. y aprovechar, como siempre decimos, las verduras de estación. En este caso, empieza el brócoli, los repollitos de Bruselas que usamos la semana pasada. Qué rico. ¿Qué más? Coliflor también. Sí. Mirá, buena cantidad ahí. Y ahora, acá adentro, y vamos con la base... Que nos había quedado. La misma preparación. Exactamente. La podría ir. Podrías hacer otra tarta, te diría, con lo que nos sobró. O podría ir abierta esta. O podría ir abierta. Pero yo le pongo un. Pero por ahí se desarma, ¿o no? Porque no tiene liga, entonces capaz cuando la cortás se te pianta si no le pones tapa. No pasa nada, ¿eh? Bueno. No pasa nada. ¿Sabés qué? Es una buena aclaración lo que acabas de decir. Como no le pusimos ligue, el mismo queso o mozzarella se va a derretir y hace. Que te quede exactamente, que te haga el efecto de pega-pega. Pero como siempre decimos, las tartas con ligue quedan espectacular también, pero en este caso hoy no le pusimos ligue. Mirá, desparramamos acá y lo llevamos a un horno tranquilo, 170 grados, que se cocine bien la masa, recordá que está cruda la masa de abajo, y cuando está apenas dorado, los vamos a retirar y tenés un pastel de brócoli alucinante. La masa... manteca se te va a deshacer en la boca, con queso rallado, es espectacular. Llévesela. Es como una masa quebrada salada, ¿no? Exactamente, claro. Rico, exactamente. Amigo. Se me ocurrió porque la vi quebrada acá. Exactamente, mirá. Ahí, vamos por acá. Tucutucu. Dejala enfriar un toquecito para cortarla. Esto es una cosa de loco. Este dice, che, ¿hiciste una tarta de coco? ¡No! ¡No! ¿Sabés que no? ¡Es de brócoli! ¿Sabés que no? Mirá, Marián. Mirá. ¡No! Mirá. ¿Ves que tiene lo justo de masa? Perfecto. Que no está tan masuda. Lo que sí tienen esto, que los chicos la hicieron, tienen un montón de relleno espectacular. Tremenda. Y aparte, como decías vos, no necesito ligue porque tiene el queso. Exacto. Vamos a cortar otra porción. Y lo bueno de esta masa es que, como está pasando ahora y tiene que suceder, se desarma. Mirá. Tucutucu. Que tenga queso, que quede espectacular. Mariam, vamos a limpiar un toquecito el plato. Decime si no le gusta. No, una belleza una total. Una versión de tarta diferente. Hoy salimos un poquito de lo convencional. Chori. A ver, el queda recinto, muy rico. Ya te digo, mirá. Qué rico. Claro, es como la versión de crumble, sí, pero sí. Salado. Y todo el relleno salado, obvio. Qué bueno el apple crumble. Ay, encantó, de arriba, Juan, salado. Sí. Es rico, es rico. Quiero probar, es rico. Tiene mi nombre. Por favor. Sí, señor. Ahí tenedores. Se parece mucho al almuerzo de Maya, la tarta, sí, ¿no? Sí, re. ¿Viste? De acá lo vi. Hagan, che, hagan que está bueno y coman brócoli, que es verdura de estación. Siempre favorecemos a la naturaleza y también a la economía. Y los costos. Y los costos. Aprovechá lo que está de estación. Exactamente. Che, repaso de lo que hicimos hoy. Balu hoy cocinó doble, ¿eh? Hizo alfajores. Vamos, con Balu. Nuez en la masa, alfajores de nuez rellenos con dulce de leche bañado con chocolate, con unos hilitos de chocolate blanco que quedaron espectaculares. Después preparó unas milanesas de pollo rellenas. ¿Qué tenía el relleno? Espinacas, queso azul, una salsa blanca, cebollita y verdeo para la salsa que tienen por arriba y unas batatas bien crujientes con doble cocción. Porque le dio una hervida y después las terminó al horno y quedaron increíbles. Y Juani...
Mirá lo que es esa tarta. Háblame del corazón de esa tarta. Tremendo, la verdad. Mirá lo que es. Es un primer amor. Mirá lo que es. Todo rico. Brócoli, chorizo y queso. ¿Cuánto dura el primer? No. Nunca sabemos cuánto dura, pero es el primero y eso es lo lindo. Che, gracias por la compañía. Mañana a 10 de la mañana nos volvemos a encontrar. Sigan cocinando, cocinen en casa y los esperamos mañana miércoles. Chau, se quedan con las noticias. Adiós.